Ha llegado el momento de darle sus 5 minutos de fama a una serie animada cuyo meme nos resume la trama y de paso nos la spoilea enterita. Por primera vez en mucho tiempo tenemos un meme de superhéroes que no viene ni del CUM, Cinematic Universe of Marvel, para los que no sean fans, o de DC Comics, lo cual sirve para darle un aire fresco a todo este ecosistema de memes. Aunque no sé ustedes, inevitablemente esto me recuerda mucho al meme de Infinity War con Iron Man y Pedrito muriéndose. No me quiero ir, no me quiero ir, señor, por favor. Oh, this new crazy mother. ¡Vaya! Nada como una serie animada de las God, de esas que son concisas, sin relleno, que son fielmente adaptadas y que emocionan hasta al más cascarrabias de tus compas. Una vía de entretenimiento digna del 2021 que ayuda a solapar nuestros pesares y que, por si fuera poco, se da el lujo de brindarnos un meme que nos durará un par de semanas ahora que la serie ha terminado. Después ya veremos qué sigue. ¿Y ahora qué? Invencible es una serie de animación para adultos estrenada el 26 de marzo de 2021 en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. La serie cuenta las aventuras del joven Mark Grayson, que al cumplir 17 años empieza a desarrollar superpoderes y se convierte en Invencible, el nuevo superhéroe de la ciudad. Claro que lo hace a la sombra de su padre, Nolan, quien es mejor conocido como Omni-Man, el superhéroe más fuerte del planeta, pero que guarda un oscuro secreto bajo la manga. ¡Ay, cabrón! Entre el elenco de voces de Invencible se encuentran actores de la talla de Steven Yeun como Mark Grayson, el mismísimo J.K. Simmons, que interpreta a Omni-Man, y Sandra Oh, quien da voz a Debbie Grayson, mamá de Mark. La emisión de la serie concluyó el pasado 30 de abril y constó con un total de 8 capítulos, con una duración promedio de 45 minutos cada uno. Afortunadamente, la serie ya fue renovada para una segunda e incluso tercera temporada, así que a Invincible todavía le quedan un par de buenas historias que contar, y en todo caso, no es demasiado tarde para subirse al tren y ponerse al corriente con la serie, en caso de que no la hayan visto todavía. El capítulo número 8 fue sin duda épico y emocionante, y sirve para aumentar el hype de cara a la continuación de esta historia. ¡Anda, la osa es mejor de lo que Lisa comentó! El meme de hoy proviene precisamente de este octavo y último capítulo de la primera temporada de Invincible, titulado Mi verdadero lugar de origen, pero no entraremos en muchos detalles. El meme es conocido como Piensa Mark, ya que es la frase que más impacta durante la escena en la que se suscita el meme. El contexto del meme como tal es una pelea entre padre e hijo, Omni-Man contra Invencible, en la que parece haber una clara e injusta desventaja de Mark ante su papá. La pelea pretende ser una lección para Mark con la finalidad de que este comprenda la situación en general y piense en el panorama completo sobre el mundo. Claro que es una forma poco convencional de dar una lección, hasta un chanclazo o un cinturonazo hubieran sido más apropiados. La escena es bastante gráfica y la voz imponente de J.K. Simmons ayuda a realzar bastante la situación. Why did you make me do this? You're fighting so you can watch everyone around you die. Think, Mark. You'll outlast every fragile, insignificant being on this planet. En un inicio, el meme tomó la frase y el mismo fotograma del capítulo como tal, usándolos para representar otras situaciones como una especie de plantilla. De hecho, concretamente, el primer meme subido apenas 2 días más tarde de la emisión del capítulo decía lo siguiente: ¿tú crees que los artistas non-safe for work están realmente cachondos cuando están dibujando? ¡Piensa, Mark! ¡Piensa! Sin embargo, pasó muy poco tiempo antes de que distintos ilustradores se dieran rienda suelta para empezar a redibujar la escena, pero con distintos personajes haciendo una infinidad de referencias a la cultura popular. Uno de los primeros ejemplos, subido a Twitter el 2 de mayo, presentaba un meme sobre Half-Life, con G-Man encima del cuerpo golpeado de Gordon Freeman, con la frase: si no atraviesas el portal, entonces toda esta cascada fue para nada. ¡Piensa, Freeman, piensa! No entiendo. Yo sí. La cantidad de memes que se dejaron venir después es impresionante, con referencias de todo tipo y representaciones de alta calidad, como con Star Wars, Flash, Dragon Ball, entre muchas otras más. La comunidad hispana no se quedó ni un segundo atrás y también empezaron rápidamente a hacer sus aportaciones, sin dejar de lado la plantilla original, lo que ayuda a que exista buena variedad.
¡Ay, tienes tantos estilos! Aunque hay que decir que ya existían memes de la serie desde antes del estreno del último capítulo. De hecho, la gente se ha dedicado a pronunciar erróneamente el nombre de los personajes a propósito casi desde el día 1, obteniendo así a Imbécil y a Oni-chan, expandiendo el trasfondo memero de la serie. De igual forma, las comparaciones con otras historias con superhéroes de protagonistas no se han hecho esperar, llegando a decir incluso que Omni-Man es solo otra versión malvada de Superman del montón. Y ni hablar de los memes con referencias a la violencia intrafamiliar que se han originado después de la santa putiza que le dieron al pobre Mark. Pobre cosita fea. La primera aparición del personaje de Mark Grayson se dio en el cómic Savage Dragon número 102, publicado el 1 de agosto de 2002. Eventualmente, en 2003, Invincible obtuvo su primer cómic, escrito por Robert Kirkman e ilustrado por Cory Walker y por Ryan Otley. Seguramente estarán orgullosos de lo que crearon y de lo lejos que han llegado, ya que se trata de una adaptación bien lograda, cuyo legado se ha inmortalizado gracias a este meme. En resumidas cuentas, el meme proviene del capítulo final de la primera temporada de la serie de Amazon Prime, Invencible. Un meme que, a pesar de spoilearnos parte crucial de la historia, posee una versatilidad impresionante que distintos artistas han aprovechado al máximo. Yo concluyo que se trata de un momazo. ¡No! ¡Soy invencible! ¡Invencible! El mejor meme del día fue mandado por Brian Rocha, que dice... ¿Realmente creíste que no me gusta la vagina? ¡Piensa, Mark! ¡Uy! ¡Retremendo el capitanazo! También tenemos este otro de Adam Valentín. ¿De verdad creíste que tu meme aparecería en el mejor meme del día? ¡Piensa, Mark! Uy, pues mejor piénsalo dos veces, hermano. Muchas gracias por las aportaciones. Tú también puedes aparecer en el mejor meme del día comentando tu ejemplo en la publicación con la plantilla en nuestra página de Facebook. Y en fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación con los mejores Guillermos Pensadores. Antes de despedirme, me gustaría mandarle un saludo a Mauricio Hazard, Sony Elux, Guillermo Luciano, El Maje Random, J Powerbot y a Wolf Sprint. De igual forma, un gran saludo a todos nuestros queridos Patreons, cuyo apoyo es muy significativo para nosotros. Muchas gracias, hermanos, se les quiere un montón. Recuerden que ustedes también pueden unirse a esta bonita familia y apoyarnos en Patreon, se los agradeceríamos mucho. Síganos en todos lados para no perderse de nada. Recuerden que tenemos canal de Twitch y nuestra cuenta de Patreon. No olviden dejar su like, comentar sus memazos y sugerencias para próximos videos. Estaremos escuchándonos en la próxima historia detrás del meme. Se despide su tío Zona 24/7, Rodo Valderas. ¡Adiós, Mark!